Bienvenido a mi canal, me llamo Cody. Estamos aquí en un vídeo más de Patch Sales. Estamos en la biblioteca, como podéis ver. Hicimos todo esto. Si avanza un poquito más, nos van a dar pelo. Pues lo vamos a meter directamente ya en la biblioteca. A ver qué hay por aquí. Un cofrecito. No empezamos mal. Está bien. Eso está mal. Otro portal. ¿Os acordáis? En el capítulo anterior, pues perdí absolutamente todos los ¿cómo se llaman estos? Los pergaminos de sabiduría, todos. Creo que cada vez que te mata te van quitando de esos. Es lo que pienso, vamos. ¿Que eso era una lagartija o qué era? Pues yo te ayudo, venga. ¿Te los has cargado? Digo, que tengo que recuperar todos los que perdí ayer. Bueno, ayer, el otro día, sí, ayer. Vale, me queda este y ese. Vale. Please, do not be alarmed. I am neither monster nor murderer, though that is the duality of existence that defines San these days. My name is Yosef Uanma, and I have the bleak honor of being the sole scholar to the Imperious Intellection, this grand repository of knowledge you see about you. May reason preserve us. In more mundane circumstances, it would be preposterous to ask this of you, an utter stranger. But given that I don't know in which century I might see another pair of flesh and bone hands, there's a door, you see, concealed behind the shelves. It leads into the archives. That's where Issius Perandus concealed his golden pages. Can you see how maddening that would be for me? No, of course. Vale, ¿quieres que vaya yo? Vale. It was a car. Como de costumbre. Esto ya es la costumbre de pedir, pedir, pedir y pedir. Una pregunta, ¿yo cuándo he sacado esto? Madre mía. Oh. Ah, claro, con el... ¡Wow! ¡Qué buena!
Toma, ese ejército es bueno. He sacado un buen ejército, pero bueno. Eso me ha gustado. Bueno, ¿qué te crees? Mira, con la flecha normal. Pero bueno, otro tontito, toma. ¿Y por qué 6-3? Ah, aquí voy a recuperar todos, me parece a mí, todos los que perdí ayer. Vamos ahí. Vale. Bueno, a ti con la flecha normal, que eres muy tonto. ¿Cofre? ¿Cofre? Nada. Venga, hombre. Si le he disparado yo. Espérate. Primero vamos a cargarnos a estos que están aquí. Pero si nos falta... A ver. Falta uno. Y para acojonarme, vamos, porque para otra cosa no sirve. Muérete, ¿eh? Ha caído algo, pero vale. A ver, por aquí. Vamos por aquí. Hemos ido haciendo las habitaciones de ahí, pero no hemos leído ni el librito que hay ahí abajo. Y mira, aquí está el último, ¿ves? No lo habíamos dejado aquí. ¿Queréis dejarme en paz? Vamos a leer. Los escritos del vicario. Vamos a rezar un Padre Nuestro. Estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Porque nos van a matar. Uno aquí, otro aquí y otro aquí, por favor. Dime que no es bueno. Hostias, digo. Madre mía. Ya no puedo con ellos, ¿eh? Bueno, puedo, pero... Uf, no me ha matado, todo de puro milagro, tío.
Uy, uy, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Uf. Uf. ¿Para darme esto? Gran atrocidad, las sombras invasores, vale, en el templo. Ha quedado uno todavía, pero este. Uf. Ah, queda más. ¿Queda alguno más? Porque he leído todos los libros, ¿no? Creo que sí. Me falta encontrar la. Bueno, es que no me lleva ahí. Vale. Ahí es donde me iba a meter yo. Es que estoy corriendo por el mapa. Vale, ya, fuera. Vale. Vamos a los archivos. Joder, nos ha costado, ¿eh? A ver cómo es este. Buah, esto es otra cosa grande. Vamos a quitarnos primero los de estos de aquí en medio. No puedes, ¿por qué? No puede, tienes razón. Pero yo voy a hacer esto. Ay, macho, me he quedado fascinado. Se está complicando la cosa. Vale, yo hago esto y me mete este directamente, vale. Lo que usted diga, señora. Let me tell your future. Porque no puedo sellar. Porque no puedo sellarla. ¿Y por qué no se queda? At the sides of a great atrocity, the shadows of the distant past hang over the risen Red Army. Me he cuidado ahí, casi que me mata. Ya puedo ponerme yo al lorito.
Bueno, pongo ya el lorito, verás. Acabó el golem, macho. No, todavía no. Página dorada. He dicho que me van a poner las botas aquí hoy, en pergaminos. Bueno. Puf, 13 he conseguido. Está muy, pero que muy bien. Ah, qué susto me ha. El cofre. Cofre. He puesto ahí para que se te tuviera. No soy tan tonto, ¿sabes? Ya lo tenemos entero hecho, ¿no? Joder, pero no sé si hacerlo, ¿eh? Las paso muy putas cada vez que la hago. Bueno, joder, están
cabrón. No lo he visto, macho. No lo he visto que me estaba dando. Mierda. Las estoy pasando putas. Está el otro. Ahí está. Uf. Anillo de coral, chicos. Único. That would only slow me down. Ah, mira, ¿ves? Deja esto. A ver cuál es. No, ese no me lo quito. Y este tampoco. Lo siento, pero esos no se quitan de momento. Me queda una joya carmesín. Vale, pues vamos. Es que tengo un montón de cosas ahí, macho. What is this? ¿Qué es esto? ¿Una máscara? Hostias. Uf. ¿Qué es esto? Sí, pero no. Ahora mismo no. Pero este sí me lo voy a guardar. Este...
Madre mía, tío. ¿Dónde estaba? Ahí. By the ancestors, it's good to see fresh words in front of me. Now, my translation skills are not what Isius were. I can achieve a meager paraphrase at best. But a little knowledge is better than none, is it not? Let us begin. This tapestry of truth is a thread. ¿Qué me da? Es que me gusta esta, pero también me gustan las otras tres. Nosotros ahora tenemos que ir aquí. Porque tenemos que ir y terminar este. A ver. Un segundito. A ver, aquí tengo asistiendo. A ver. No. Espérate que está en el arco, creo. Flecha de vida. Es que tengo el arquero ilusorio ahí. No. Y aquí, espérate, aquí tengo. Y aquí tenemos, a ver, tenemos este lava mística y esto que es.
Esto lo vamos a quitar. Vale, y esta la vamos a poner ahí. Buena idea. Muy buena idea. Ah, la biblioteca se acaba de salir de ella. Yo no quiero la biblioteca, me cago en 10. Está por abajo entonces. Bueno, eso me vale. No estoy buscando eso. Pero bueno. Vosotros pegarme. Que yo os dejo. ¿Ves? Yo os dejo. ¿Esto cómo ha sido una buena idea poner esa en el...? Pues mira, me van a ayudar mis amigas. ¿Te gusta? Mételas. Venga, sal. Qué mariquita. Qué perro. ¿Dónde estaba ahora? Esta era la puerta que no se podía abrir. De momento. No, yo lo que estoy buscando es la ascensión. Que lo quiero terminar hoy. Por estar mirando al mapa, ¿eh? Venga. Cárgatelo. Cargarlo a vosotros. Yo me pongo aquí arriba, disparo, os echo una mano desde arriba y ya está. A ver. Por aquí puede ser. Es que no me acuerdo dónde estaba, macho. Es que como cambian esto, no me refiero que... Ah. Los mapas se van cambiando, o sea que no es... Que no puedo pasar por aquí, por una roca. Por eso... No me voy a hacer todo el puñetero mapa y verás, no están por aquí. Que yo no quiero bichos de esos. Yo quiero la puerta. Los que había perdido, ¿no? A ver. Mira, por ahí. Voy bien, menos mal. Digo... ¿Al barracón de ébano no es?
Ay, ya me he perdido, chicos. Creía que era esta y esta de la puerta que no se abre. Entonces ya no sé si... No, la biblioteca no está. Pero no sé si estaba aquí. Eso es lo que no me acuerdo, mierda. Vamos a pasar. Que se lo vaya cargando estos. Nosotros. Porque he oído lo del orbe, si no, no vuelvo para atrás. Es que. No puede ser, tío. Esto es la entrada a la biblioteca, pero yo no quiero entrar a la biblioteca. Es que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Quién está? Aquí va a ser en la otra, macho. Y estoy aquí dando vueltas como un tonto. Me parece que va a ser en el otro lado, macho. Y aquí estoy dando vueltas como un verdadero idiota. Esta ya la he hecho. Está en el otro lado, estoy seguro. Bueno, tan seguro no estoy, porque estoy dando vueltas por aquí. Y me pongo el mapa para ir más rápido, ¿sabes? O sea, no es por otra cosa. Limpiando todo y decir esto no es aquí, esto sí, esto no. Mira, si es que solo estoy mirando el mapa, no estoy mirando. A ver si me sigue alguien o no me sigue nadie. No, aquí no está. Este por abajo. Pues si no siguen. Aquí le reventé la cabeza. Madre mía. Muy caro, es inmune porque está muerto, ¿no? O sea, al final me parece que va a estar allí, ¿eh? Aquí no está. No me jorobes, tío. Y no pienso hacer el metamorfo otra vez.
A ver, no falta nada. Si salgo... Joder, macho. Bueno, me estoy... ¿Estoy dando las bolas o qué? No, voy al... Porque aquí no es. Y para que se abra esa puerta seguramente tengo que hacer eso. Pero vamos a hacer lo mismo que aquí, a ver. Puede ser. Sí, era por aquí. Sí, pero a saber cómo es, cómo está, si está la parte de arriba. Mira. ¿Qué te crees tú eso? Menuda hostia se pega. ¿Quieres coger el pergamino? Gracias. Creo que está por aquí arriba. Por aquí, fuera, fuera, dejarme en paz, dejarme en paz, que estoy buscando algo, vale, a no ser que me dé mucha experiencia, pero no va a ser ese el caso. Estoy buscando una cosita que no me podéis ayudar vosotros. ¡Otra vez! ¿Cuántas veces tengo que matar a... tío, cuántas veces vas a poner spamear? Joder, me están quemando el culo, ¿sabes? Uf. Hacha decorativa, no sé si los... Bueno. Es que no me queda otro remedio que... Tampoco. Bueno, ya me he descansado. Bueno, ¿qué pensabais? ¿Que vais a hacer lo que? ¿Dónde narices está, macho? Aquí está el templo. No me lo puedo creer. ¡Oh, aleluya!
Vamos a intentar hacerlo rápido para que nos dé tiempo. Va a quedar un poquito más largo de lo que yo quería, pero... Bueno, vamos a llamar aquí. A ver. Vamos a vender toda la porquería que llevamos encima. Hello. Ya sabes lo que significa eso, ¿no? Que me la voy a quedar. Need some help. Moneda, moneda, moneda. Moneda, moneda, moneda. Y moneda. Aquí ponemos este. Vale. Bueno, si tú lo dices... ¡Qué mierda! ¿Y el báculo? A esto... Need some help. Venga. Toma. Mierda, no, que el báculo me lo quería quedar, ya no me acordaba. Bah, da igual. Y esto no se pone aquí. Joder, estoy perdiendo el tiempo. Lo que quería poner aquí era esto. ¿Qué me dice? Madre mía, vamos a sufrir dentro de un rato. Bueno. Puede ser todo como guerreros, pero como se atrapen las sillas, estoy perdido. Chut.
So, yeah. Me ha pegado una piedazo hostia. Que me he cagado patas abajo. Y como tengo que sacar el grandote ese, madre mía. Mira la paliza que me van a dar. Me quedo ahí enganchado. A ver, no están todos. No quiero ni verlos. Cuando estén todos, ya hablaremos. Venga, que os vaya a hacer un favor y así. ¿Qué te pasa, cuchilla? Espera un segundo. Vamos a ver. Yo quería ir por aquí. Voy a por los elementales. Quería ir por ahí, pero me faltaban bueno, me falta todo esto todavía. A ver dónde estoy. ¿Pero qué pensabais que ibas a hacer? Vamos a entrar por aquí. ¿Han caído? ¿Si acaso? Solamente por si acaso, ¿sabes? Es que vamos a hacer mundial. Joder, sí que va a ser grande esto, ¿no? Ay, ay, ¿para qué vengo aquí? Este sí me lo voy a quedar. Esto no. Lo vamos a dejar ahí. A ver si coloco esto en condiciones. A ver. ¿Estábamos? ¿Dónde? Aquí.
Es que no, no quiero ir para allá todavía. Falta esto de aquí. Creo que hoy vamos a pasar de la hora, chicos. Creo que sí. Pero bueno, va a merecer la pena, creo yo. ¿Qué coño me han hecho? Las brujas estas que hay por aquí. Es que mira, me deja todo eso. Que a lo mejor... Ahí, mira, me había dejado esto y esto. O sea... ¿Qué narices hay aquí? No me digas que he venido para nada. No me digáis eso, por favor. Es que soy un maldito penuria. Me gusta sufrir. Uy, va, por si acaso me largo de aquí. Que esto va avanzando, Quítate de ahí. Todo lo que ha sacado, macho. ¿Esto? ¿Ya? ¡Ah, una mierda! ¿Y dónde está? Ahí estaba, cabrón. Mierda, que me pillan, que me pillan, que me pillan. Uf. Uf. That would only slow me down. Sí, he cogido algo que no debía coger, como por ejemplo esto. Vale, entonces... Maldita sea, yo y mi estampa, que no hago otra cosa que meterme con los metamorfos. Ahora que son chungos de cojones. Y yo todavía no he hecho nada. Me refiero, no, tengo que empezar a incrementar las armas por cojones. A meter una build o alguna cosa así.
Oof. Piety, you've so much to answer for. ¿Qué es esto? Madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía. Uf. ¡Ostras! Has dejado... que yo no voy a limpiar esto, Todo lo que estamos dejando aquí. Solo que lo limpie quien quiera, yo no lo voy a limpiar. Está lleno de sangre. Es que me quiero dar prisa porque estamos... Voy lo más deprisa que puedo. Por eso estoy poniendo... Ya sabéis, cuando pongo el mapa es para ir todo lo deprisa que puedo. Pero bueno, ¿me vas a dar capones tú a mí ahora? Vamos a hacer primero esto, vale. Es que qué manía tengo, tío. Dejarme las cosas atrás. Que a lo mejor no es nada, pero... Fresco de vida. No, vamos a terminar con esta parte de aquí abajo, si no, voy a volver otra vez por aquí. Pero esto me va a llevar a... esto va a ser grandísimo, verás. A no ser que esta bajada no tenga nada. Pues sí que va a tener. Madre mía. Amuleto de oro. Eso no es una... Pensaba que era una puerta, macho. Ay, 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 ay. Mira ese lag, lo habéis visto, ¿no? Me estoy escuchando por ahí. Que hay ahí arriba. Si hay algo, claro. Si hay algo. Solo me queda entonces el centro. ¿Lo puedo ir por aquí o no? No. Por aquí sí.
señor, señor. Pero bueno, ¿vosotros qué sois? Joder, qué grande es esto, macho. Slow me down. Una hacha decorativa que se la quede el decorador. Es muy grande este. No sé lo que estamos buscando aquí, pero... Madre mía. Son brujas, ¿no? Madre mía, qué grandes. Se han pasado tres pueblos, ¿no? Madre mía, lo grande que es. No tenía que haber empezado. Que ahora no quiero irme sin acabar. Es grandísimo, macho. Por si acaso. Pero... A ver, ¿me lo explicáis, por favor? ¿Cuántos? Que lo que...
Joder. Volver de donde habéis salido. Que es un portal, tío. No me lo puedo creer. I have pursued a greater existence for us. What have you ever done but serve yourself? Esta piedad que no la veo. Toma por saco, piedad. La llave de la torre. Vamos. Hostias. Madre mía, es que nos ha quedado... Espérate, a ver. Esta mola, pero es como... Sí, ¿cuál tengo yo? Vale, pero esa me la voy a guardar. Esta también, esta no. Y esto es de 830. Quédate ahí. Vale. ¿Pero por qué me la saca? No lo entiendo, la verdad. Tú estás tonto, yo quiero coger la llave. Es que... Me van a pegar una paliza aquí. A par de narices, ya verás. Puf, ya te digo. Bueno... 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 Vamos a ver. A ver qué sale. A ver qué sale, digo. Uf. A ver qué sale.
A ver qué sale. A ver qué sale. Estoy... Con este no puedo. Con ese no puedo, o sea, se va a quedar ahí. No puedo, ya lo habéis visto. Pues vamos a ir al pueblo. Vale, pero no malgaste los... Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado. La llave que tenemos es para abrir el portal. La puerta de aquí, donde está esta de aquí, los jardines imperiales. ¿Os acordáis que había una puerta que no podíamos abrir? Pues es esa. Pero a mí me falta la ascendencia, a lo mejor es este, pero ya veremos. A ver si es esto que me falta, que a lo mejor puede ser esa ahí. Bueno, me falta esto. Esta. Bueno, primero haremos este, ¿vale? En las dársenas, para darle eso. Y luego ya... Vale, vamos a ir a que nos den la recompensa por matarla, para que lo veáis, a ver lo que nos da. Stay out of the ship. You've done for Gravisius. You have claimed the most worthy. Be well. Pues si no nos han dado nada. Piety dies. Vale, ahora sí. When piety. Ahora sí no lo han dado. Bueno, chicos, si os ha gustado el vídeo, suscribiros, darle un like si os ha gustado y compartirlo, que esto ayudará a crecer el canal. ¡Chao, chao!